Para hallar el módulo de un número complejo utilizamos esta propiedad, así que primero como dice ahí va módulo de z, ahora en la raíz cuadrada dentro viene primero a que es la parte real, o sea el que está separado del i, que sería menos 3. Como tiene menos por eso va con paréntesis. Si no tuviera menos no pondríamos paréntesis. Ahora el b que es el que le acompaña al i, o sea menos 3. Ya está. Ahora, ¿cuánto sale adentro? Menos 3 al cuadrado es 9. Acá también va a salir 9. 9 más 9 es 18. Acá tendríamos que colocar el número 18, pero 18 se puede descomponer como 9 por 2. Acá se aprovecha el hecho de que uno de ellos, o sea el 9, tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 2, como no es exacto, sigue con su raíz. Y listo, este sería entonces el módulo del número complejo z más simplificado